celebrando los 80 años, el 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica con la inauguración de una muestra histórica en la sala del Pueblo Marechal, contigua a esta sala. Una excelente muestra, un trabajo del equipo de investigaciones de la biblioteca, realmente muy muy valioso. La misma hay primeras ediciones, cartas, fotografías, y va a estar aquí en la biblioteca durante 2 meses. Voy a dejarlos con el panel, con la coordinación de Mónica Herrero, y nos acompañan, además del director de la Biblioteca Nacional, Horacio González, el director del Fondo de Cultura Económica, José Carreño Carlón, también Noé Gitric, Ricardo Piglia y Gustavo Sorá. Buenas noches y gracias por haber venido a esta celebración, a este uno de las celebraciones por el 80 aniversario del Fondo de Cultura Económica, además de la apertura de la muestra, la inauguración de la muestra, tenemos hoy esta mesa que se llama Presencia de la Editorial en la Vida Cultural de Hispanoamérica, para lo cual hemos convocado a varias personas. El primero de los panelistas va a ser Horacio González, que es en realidad dueño de casa aquí, sociólogo, docente, ensayista, se desempeña como director de esta biblioteca desde el 2005, en fin, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad Nacional de Rosario, de la Facultad Libre de Rosario, y no quiero extenderme mucho más, pero creo que todos sabemos su larga trayectoria y sobre todo su, digamos, todo lo que ha hecho aquí en esta casa. En el catálogo que se ha preparado para conmemorar el aniversario de la presencia del Fondo de Cultura en la Argentina, por cierto gran trabajo hecho por los jóvenes colaboradores de esta casa, y han sido mencionados los nombres de quienes participaron directamente, veo la portadilla o la tapa del Pensamiento Salvaje de Lévi-Strauss en su primera edición. Esa es la edición que yo he leído. Y observo en la fotografía que señala la presencia de este libro en los estantes de la Biblioteca Nacional, donación Rodolfo Queiroz. Me pareció de lo más interesante que la existencia de este libro, en su primera edición en la Biblioteca Nacional Argentina, tuviera el sello de esta donación de alguien que, como sabemos, pasó muchos años de su exilio en la Ciudad de México y ejerció no poca influencia en aquel momento en las discusiones políticas e ideológicas en la Ciudad de México entre argentinos y mexicanos. Esta es una pequeña señal, digamos, una pequeña chispa que aparece en el recordatorio del lector, porque si no hay una obligación específica del lector, es la de acordarse de qué editorial es el libro que está leyendo. Me parece que hay muchos tipos de lector, y el lector que se adentra mucho más en su condición vital puede perfectamente estar ligado a las condiciones de producción del libro, tener sapiencias sobre la traducción, conocimientos específicos sobre historias editoriales, pero hay un tipo de lector que hoy quizás uno ya no lo sea. Hoy yo leo sabiendo quién es el traductor y cuál es la editorial, pero cuando hace muchos años comencé a leer estos libros, no tenía como interés primordial saber que lo editaba el Fondo de Cultura Económica, ni en qué formato estaba, ni a qué colección pertenecía, de modo que el libro era una especie de individuo, de un ejemplar, de una pequeña pieza, un átomo perdido entre millones de átomos de todas las editoriales del mundo, y bien podía haberlo editado la editorial Thor, que a mí me hubiera dado exactamente lo mismo. No sé si está bien o está mal que ahora no ocurra eso, pero lo cierto es que esa edición yo la he perdido y ahora lo tengo en breviario. Y la palabra breviario siempre me pareció quizás la vía de entrada, en mi caso, para reconocer lo que era una editorial cuando pone nombres a sus colecciones, cuando encuentra la palabra justa para denominar una colección, y alojar en la memoria del lector no solo lo que está leyendo, sino que efectivamente
hay una inteligencia productiva vinculada al formato del libro, a que es una colección dentro de una editorial, y una editorial son personas trabajando en el medio dramático de una editorial, seleccionando libros, produciéndolos, relacionados con la cultura de su tiempo y con la cultura universal, sin más. Y eso corresponde a un tipo de aventura intelectual que, de una manera directa o indirecta, se carga en el lector. En mi caso, como lector, la tengo cargada, la aventura intelectual del Fondo de Cultura Económica, y puedo perfectamente darme cuenta que una obra fundamental de la cultura antropológica contemporánea y de la filosofía contemporánea, como es el pensamiento salvaje, podía salir en varios tamaños. Es decir, una decisión editorial hace que al principio tenga un tamaño clásico del libro universitario, no es el famoso libro de bolsillo, digamos. En una segunda edición, casi en papel biblia, es un libro de bolsillo, es un breviario. Bueno, esa idea de breviario no condice exactamente con el motivo, los alcances y la fórmula que emplea el editor para escribir y para pensar. Me parece que la palabra breviario sí sugeriría una cierta facilidad para el lector, no es este el caso, pues un libro que exige un lector atento, lo exigía antes y lo sigue exigiendo hoy, porque considero que es un libro que tiene absoluta validez en la discusión contemporánea. Y se me ocurre además que el cambio de tamaño está tratado en el mismo libro de Levi-Strauss. Los que lo hayan leído percibirán hasta qué punto la idea de la relación entre proporciones y las relaciones entre formas de relato, en este caso un libro, que pueden aparecer distinguidas en distintas modalidades de aparición, es un tema del libro, cuando trata la idea del detalle en medio de una totalidad, que sería el tratamiento de la idea del acontecimiento en medio de una totalidad, está tratando justamente la idea que pertenece a una decisión editorial que se toma en relación a si publicar el libro como breviario, como un objeto más pequeño o un objeto más grande. Estos cambios de dimensión, estos cambios de escala, que muchas veces son el placer más evidente del tipo de análisis desarrollan algunos semiólogos, en Argentina como en muchos casos. Sin embargo, Levi-Strauss es un motivo para indagar cómo funciona la mente humana, cómo efectivamente se produce eso que llamamos pensamiento. No de una manera muy diferente a cómo un editorial elige los tamaños y las proporciones con las cuales aparentemente quiere dejarle al lector la idea que está pensando en que le acerca es algo más bien fácil que difícil de abordar. Bueno, en el caso de Levi-Strauss es así, es algo más bien difícil que fácil de abordar, pero sale en una colección de bolsillo. Esa disparidad entre el modo en que se presenta la cosa y lo que la cosa significa es un rasgo de gran interés para contar la historia de una editorial, porque de esos caprichos está hecho finalmente el modo en que el pensar se dirige al mundo y lo constituye. Por eso veo, siempre vi el Fondo de Cultura Económica como un modelo editorial en ese sentido también, en el sentido de que su presencia como bajo la condición de objeto físico del libro es también algo a ser pensado desde el punto de vista de una política editorial, de una sensorialidad editorial, de un mundo táctil de lo editorial, de un mundo olfativo, es decir, lo que hace imperecedero el libro e irreemplazable por ninguna otra de las fórmulas de producción de lecturas que encontremos y que con las cuales podrá coexistir infinitamente. Por eso también me parecía, a propósito de Levi-Strauss, que es evidente, es un autor que me gusta y me provoca cierta incomodidad también, me gusta a lo largo de tantos años un autor que nunca termino de leer. Es que les voy a recordar brevemente Tristes Trópicos, que creo que lo editó Eudreva finalmente, o sea, una editorial que siguió los pasos del Fondo de Cultura Económica. La gran escena del desembarco en México, cuando viaja por primera vez a América. Y en ese barco va con André Breton, que va a su vez a visitar a Trotsky para firmar el manifiesto de la Federación Internacional de Trabajadores.
Una vez conocido, en Argentina alguien critica burlándose de él, que no era más ni menos que Borges, ¿no? ¿Cómo se va a firmar un manifiesto de unidad de los trabajadores de la cultura? Decía Borges, eso no existe, eso ya no es cultura. En una revista llamada El Hogar, además. Bueno, más allá de esto, que es una verdadera humorada que hay que saber contar mejor, ese manifiesto se firma una vez que bajan del barco las personas que le ministro comentan que están ahí, barco, André Breton, y baja Víctor Serge también, que es un formidable personaje de la Revolución Soviética, comisario para los asuntos del pueblo vinculados a la seguridad, que era el que descubre que los espías del SAR, en la Ucrania, la policía secreta del SAR, tenía en sus gabinetes secretos, toda la historia del bolcheviquismo escrita de una manera impecable, lo que los bolcheviques no habían sido capaces de hacer, salvo Trotsky, que era el maestro de estos seres, de una manera más fantástica, digamos. Pero la verdadera historia del bolcheviquismo estaba encerrada en los gabinetes policiales. Ese pensamiento de Víctor Serge es realmente muy profundo, y todo lo que escribe está vinculado al hecho de que hay alguien que no es uno mismo, que escribe mejor que lo que lo hiciera uno, la historia que nos compete, ¿no? Digo esto porque, dándome cierto lujo extravagante, haciendo una a la manera de Lévi-Strauss, es decir, vinculando los hechos a través de detalles y estructuras cambiadas, la segunda esposa de Orfila Reynal, uno de los grandes nombres que se recuerdan en la historia del Fondo de Cultura Económica, después de Cosio Villegas, había sido a su vez la esposa de Víctor Serge. De modo que los hechos tienen cierta capacidad de librarse misteriosamente. Y en esa forma en que los hechos se van elaborando, el lector puede efectivamente recordar en el libro de Lévi-Strauss no solo el modo en que procede una editorial, sino el modo en que Lévi-Strauss, que describe a Víctor Serge bajando el barco, tendrá una vida mexicana, después tendrá hijos mexicanos, tendrá su esposa, que pasará a ser la esposa de Orfila Reynal, o sea, algo que ver con el Fondo de Cultura Económica. Si somos estructuralistas, pero si somos de la biopolítica también tendría que ver, si somos lingüistas también tendría que ver. Entonces, en ese sentido, la descripción que hace Lévi-Strauss de Víctor Serge es realmente inolvidable, porque dice, veo sus manos sobre la cubierta del barco, dice, son las manos refinadas que no me permiten imaginarlo como un fuerte dirigente trotskista, más bien lo veo como un monje budista. Y esa es la apertura que hace Lévi-Strauss Oriente, ve el trotskismo occidental como algo que podría pertenecer al mundo del budismo en Oriente, ¿no? Entonces me da la impresión que el Fondo de Cultura Económica para nosotros es el cruce de todas esas culturas, y que al pie de este libro diga México, Buenos Aires, es un como las perfumerías, por el París, Nueva York, Londres, que diga México, Buenos Aires, en la portada de un libro, cerrando su título principal, el nombre del autor, no significa otra cosa que una invitación permanente a pensar en todos los países en su capacidad de ejecutar la forma última bajo la cual se parecen y bajo la cual se diferencian. Y esta está en el idioma. Es en el idioma donde se produce este gran evento llamado Historia de la Editorial Fondo de Cultura Económica en México, en América Latina y en Argentina. Bueno, nada más. Después de escuchar a don Horacio González, y con ese cierre de las páginas legales que dicen México, Buenos Aires, hay muy pocas cosas más que agregar acerca del título de esta mesa, de la presencia del Fondo de Cultura Económica en la cultura hispanoamericana. Por lo demás, toda la serie de referencias que ha hecho don Horacio también nos lleva a reafirmar lo que estamos mostrando en la exposición que acabamos de recorrer, en la donación que honra más al que no dona, en los 1800 títulos que acaba de hacer el Fondo de Cultura Económica de México y de Argentina a la Biblioteca Nacional,
Pues como muestras inequívocas de esta entrañable relación cultural entre México y Argentina, y particularmente del Fondo de Cultura Económica con la inteligencia y con la cultura de Argentina. Tengo que aceptar que mis interlocutores argentinos y de otros países latinoamericanos, pues con mucha frecuencia, como que suelen conocer mejor la historia del Fondo de Cultura Económica que muchos mexicanos, y ustedes se sorprenderían si les diera algunos ejemplos. Pero este rubor también lo acompaño de cierto alivio, porque la verdad es que el conocimiento que muestran los argentinos, los amigos argentinos, sobre todo del sector intelectual, del sector cultural, y como ya también se empieza a apuntar en esta mesa, pues me hace sentir un poco vano el esfuerzo de convencerlos con datos o con argumentos sobre esa presencia importantísima que ha tenido el Fondo de Cultura Económica en la vida cultural de Hispanoamérica o de la propia Argentina, porque la verdad es que más bien han sido los argentinos los que casi me convencen de toda esta fortaleza de la presencia del Fondo de Cultura Económica en Hispanoamérica. Han sido bastante elocuentes y bastante convincentes, pero creo que esto me obliga de alguna manera a invertir los papeles y tratar de que realmente me convenzan, porque yo voy a poner el énfasis, sin dejar de reconocer obviamente los grandes saldos del pasado, voy a tratar de pasar yo al cuestionamiento de los rezagos, ¿no? De las editoriales latinoamericanas entre las que se encuentra el Fondo de Cultura Económica, de las que rezamos que tenemos que superar sin duda, de los sesgos también que estuvimos conversando hace un momento, que tendremos que corregir, los retos que tenemos que vencer, los objetivos que tenemos que actualizar en el caso del Fondo de Cultura Económica ante los profundos cambios que han ocurrido en estas décadas, si realmente nos proponemos, como nos proponemos, prolongar esta presencia histórica del Fondo de Cultura Económica en la cultura de nuestros países hermanos de América Latina, ahora que llegamos a los 80 años y que de hecho ingresamos a la novena década de la existencia de esta institución editorial. Quiero empezar con las infidencias, revelarles que este ejercicio, de hecho, lo iniciamos aquí en Buenos Aires en agosto, en un almuerzo muy grato en que estuvo Ricardo Piglia, Juan Carlos Tedesco, otros amigos del Fondo, y Sol, desde luego, la autora de literatura infantil, Isidoro Chernesky, es el politólogo que estuvo con nosotros, Alejandro, por supuesto, Arshain, Gabriela Adamo, la directora de la Feria del Libro, Luis Alberto Quevedo, es comunicólogo también, y la verdad es que hicimos ahí un muy serio, un descarnado análisis de la situación editorial de nuestra región, sobre todo ante los cambios ocurridos en las últimas décadas. Desde luego hay que reconocer que ha habido cambios para bien, muy importantes, que cambiaron de hecho la perspectiva del Fondo de Cultura Económica. Desde luego el fondo nace en 1934 y a los muy pocos años caía la República Española, caía la industria editorial española, por lo mismo entraba la dictadura franquista, entre muchas otras circunstancias, de tal manera que en América Latina también se sucedían con frecuencia los regímenes derivados de los golpes militares. Pero el caso es que todo esto cambia, insisto, para bien en el curso de los años 80 y 90, con el retorno y la consolidación de la democracia en prácticamente toda nuestra región lingüística. Todos producen y hacen circular sus productos culturales en un clima de libertad política. Hay algunas restricciones a veces fiscales, arancelarias, pero que generalmente son
de orden temporal, y en estas condiciones tenemos que preguntarnos, entre otras cosas, qué le correspondería hacer al fondo en estas nuevas realidades. Una respuesta empezó a esbozar en aquel almuerzo de agosto pasado, al analizar un fenómeno que empezábamos también a discutir hace unos momentos. ¿Qué nos dejó el auge o el renacimiento de la industria editorial española de los 80s y 90s en adelante? ¿Qué nos dejó esa política cultural del Estado español para el mundo hispánico, agresiva en el mejor sentido, con sus institutos y sus premios Cervantes? Que, por cierto, ahí empezó Ricardo Piglia a analizarlos con alguna severidad en aquel encuentro. Y como hemos seguido con esta discusión, Jorge Volpi nos describió más adelante como la soberbia con que España se presentó como portavoz obligado del mundo hispánico, ¿no? Y que él, pues, ahora ha llegado a su fin. Entonces vimos el balance negativo de lo que este auge nos dejó, y enseguida pasamos a ver lo que este auge también se llevó con el repliegue relativo de España y su industria editorial tras los quebrantos económicos de españoles de los últimos años. Por un lado, es cierto, lo han repetido prácticamente todos los consultados en esta convocatoria que hemos hecho para ver qué esperar del fondo en la novena década. El auge español, pues la crítica es que repitió un esquema postcolonial de intercambio al estilo de la metrópoli con cada colonia, en el sentido de que no propició una circulación horizontal de la producción editorial entre nuestros países. Hay que decir también que absorbieron editoriales locales en nuestros países, cooptaron autores de cada país, pero curiosamente solo para hacerlos circular sus libros en sus países de origen, es decir, sin generar esto que estaba en la vocación original del nacimiento del Fondo de Cultura Económica hace 80 años, que era generar, realmente crear, formar un mercado de editorial, un verdadero mercado editorial latinoamericano. Cuando Ricardo Piglia empezó a esbozar las tareas que le correspondería desempeñar al fondo en esta nueva época, empezando, digo, por la necesidad de que esta casa editorial del Estado mexicano, es decir, que no tiene fines de lucro, por tanto, está más o menos a salvo de esta lógica del gato devorando ratones y los leones devorando a los gatos, y que entonces en esa condición deberíamos convocar a los actores del mundo del libro hispanoamericano hacer estos recuentos sobre el estado de nuestras industrias culturales, y ya nos advertía Horacio del riesgo de abusar de este concepto de la industria cultural, pero sí empezando por la industria editorial, con miras a trazar la estrategia de nuestros países para la siguiente década, que será la novena década de existencia del fondo, una vez que cumpla 80 años en septiembre próximo. Entonces, con esta autoría intelectual que ahora estoy revelando de Piglia, esta autoría intelectual argentina, pues pusimos manos a la obra, y ya en la FIL de Guadalajara del año pasado lanzamos una convocatoria con la pregunta: ¿qué esperar? ¿Qué esperar del Fondo de Cultura Económica al inicio de su novena década? Más bien a lo que venimos es a preguntarles esto, ¿no? Es decir, ¿qué quieren que sea? ¿Qué piensan que deba ser en adelante el Fondo de Cultura Económica? Y terminaría con una nota optimista, ¿no? Finalmente han cambiado para bien muchas condiciones.
Respecto de, por ejemplo, los diagnósticos que hacía Daniel Cosío Villegas en los 30 o en los 40. Desde luego, en aquel tiempo, las distancias que van de América del Norte, en que se ubica una parte de México, a la Tierra del Fuego, pues eran un reto insuperable en aquella época. Luego está, desde luego, esta otra plataforma que puede y que está, pues estamos muy dispuestos a poner al servicio de esta empresa, de en estas nuevas condiciones, dar un paso realmente decidido en favor de un mercado verdadero del libro latinoamericano, más allá de las carencias, de la debilidad de los mercados editoriales locales, del raquitismo en que se debaten muchos de ellos. Bueno, pues tenemos la presencia del Fondo de Cultura Económica en 9 países. Próximamente abriremos la 10ª filial en Ecuador, una cadena de 25 librerías en la República Mexicana, donde también estamos abriendo a la circulación de las editoriales latinoamericanas, 700 títulos al año que publicamos entre reediciones y novedades, más 200 de las filiales. Solo Argentina ya acumula 500 títulos. Y bueno, en ese sentido, quisiera terminar con lo que vamos a hacer en la primera semana de septiembre, que es cuando se cumplen los 80 años del Fondo. Vamos a hacer un gran festival que hemos llamado El Libro y los Lectores, allá en la sede del Fondo de Cultura Económica en México, pero va a estar replicado en las filiales y conectado por la vía digital, en que todos podamos participar desde las varias partes de América Latina, de España, de Estados Unidos, donde también tenemos una filial. Bueno, pues con estos buenos propósitos queremos celebrar nuestros 80 años y entrar hasta a nuestra novena década, con el sueño que era más modesto en tiempo de Cosío Villegas y de Orfila, porque en aquel tiempo no llegaba a 200 millones de habitantes la población de América Latina, y decían, podemos hacer un gran mercado de 200 millones. Bueno, hoy tenemos 20 países con 600 millones de habitantes y con un mercado absolutamente desaprovechado, desarticulado, y que nos está exigiendo a esta generación que seamos mucho más eficaces en la materialización de los sueños visionarios de nuestros antepasados. Muchas gracias. Escuché con mucha atención lo que dijo Horacio y Carreño Carlón, y de ahí me sale el principio de intervención, ¿no? Y es esto, bueno, no hay duda acerca del papel que ha desempeñado el Fondo en todos estos años, en el orden de la edición, en el orden de la eficacia, en el orden de la cultura, en el orden de la convocatoria, que sea lo mejor de la literatura latinoamericana y también de la literatura de pensamiento mundial, está en el Fondo. La pregunta es, ¿qué difiere, en qué sentido es diferente esta editorial de otras editoriales que podrían considerarse también eficaces o exitosas, ¿no? Yo creo que me parece tener una clave que corresponde al orden de mis propias preocupaciones, y es que esas otras editoriales basan su eficacia en la presunción de la existencia de un público al que hay que darle lo que el público quiere. Y el Fondo no ha actuado desde esa perspectiva, sino que más bien desde su comienzo ha intentado crear público, es decir, crear lectores, crear condiciones de lectura que implicaran o que abarcaran o que tocaran muchos más registros: el registro formativo pedagógico, el registro del placer estético, el registro de, en términos generales,
de una humanización que pasa por el libro, por la letra escrita, por el pensamiento, ¿no? Esa es una diferencia importante y eso es lo que hace que el fondo tenga mucho sentido y además que esto sea posible porque el Estado mexicano lo sostiene, porque de lo contrario por ahí no podría sostenerse un proyecto de esta naturaleza, porque el proyecto continúa y ha sido pensado así de entrada. Es un hecho marcado y que pone el acento en dos o tres consideraciones que quiero evocar. Una es que en México, en ese momento, existe talento, hay talento. Y ese talento es recogido, es recuperado y es potenciado. El talento es inherente al ser humano y a las posibilidades individuales, pero si no tiene un recipiente, ¿no? Se agota, no produce frutos. Una política cultural consiste precisamente en encontrar recipientes para que el talento dé frutos. Y el Fondo de Cultura, la creación del Fondo de Cultura, tiende a eso, ese es uno de sus aspectos. El segundo aspecto que me parece importante, y que lo voy a ligar con algo, con otra idea, es la apuesta a la inteligencia. La apuesta a la inteligencia siempre es muy riesgosa. Digamos, suponer que los otros no van a entender, ¿sí?, y que hay que explicarles todo. Esa es una posición, digamos, autoritaria y una posición menospreciativa. Suponer que el otro es inteligente y que está esperando ser despertado en su inteligencia es otra posibilidad. Entonces, ¿cómo se despierta la inteligencia de la gente? Y se despierta por incitación, por provocación, por ofrecimiento, se le da algo a esa inteligencia para que se despierte. Ahí está el problema de la lectura y el problema de la difusión de la cultura. Es eso, la promoción de la lectura, la posibilidad de leer, es la posibilidad de despertar una inteligencia que se presume que existe en los demás, aunque no lo sepan todavía del todo. Un editorial o una empresa cultural que tiene esa filosofía, pues logra después algún fruto. No, es utópico pensar que de ahí hay una transformación global y que la inteligencia contenida va a aparecer de una manera así arrolladora, es utópico, pero algo sucede, algo aparece, algún cambio se produce. Esa apuesta al talento y a la inteligencia que está en la fundación del fondo se encarna en un sujeto, Daniel Cosío Villegas, que tiene un objetivo fundamental que es la humanización. Y esto no se para en el periodo de Benito Juárez, que se caracteriza por eso y que se caracteriza también por un florecimiento intelectual, sobre todo en el orden de la literatura. Hay literatura importante en la época de Juárez. Pero también el tan denigrado Porfirio Díaz también lo reconoce, porque trae elementos de la cultura europea que integra ahí y que da lugar incluso a dos creaciones fundamentales, que son el Ateneo, los Siete Sabios y el Ateneo. Dos miembros, por lo menos, que yo puedo invocar en este momento del Ateneo, tienen que ver, están también como sombras en la creación del fondo. Uno es Alfonso Reyes y el otro es Enrique Sureña. Ambos reaparecen luego en la programación del fondo cuando Orfila, tantas veces mencionado, Orfila Reina ha mencionado, recoge ideas que salen de esos dos personajes. Enrique Sureña ya no está en México, pero su presencia es evidente en la creación de colecciones, ideas de desarrollo del fondo que salen ya del esquema económico. Y en el medio, otro momento, otro instante en la cultura de México, en la historia de México, que va en el mismo sentido y que son las ideas de Vasconcelos, en el periodo en que era secretario de Educación,
y que bajo, digamos, a la sombra del propio Obregón, que también, según el propio Vasconcelos lo destaca, no era un hombre perdido en el fárrago del tiroteo revolucionario, sino que también tenía ideas culturales, formación cultural, y propendía a eso, aunque las condiciones quizás no fueran las más propicias. Vasconcelos trató de forzar la cosa. Desde la Secretaría tuvo un proyecto que parecía completamente desmedido y desmesurado, era la publicación de clásicos grecolatinos para el público en general. Entonces, estos libros que él emitió se fueron perdiendo, pero hoy son valiosos ejemplares de colección que muy poca gente tiene. Esos son un poco el clima en el cual luego se concreta la idea de la cultura económica, el Cosío Villegas, y luego el fondo que se va desarrollando en ese mismo sentido y que va persiguiendo estas finalidades. Nada más, gracias. Bueno, buenas noches. Quería agradecer mucho la invitación de Alejandro Alchay para poder compartir aquí algún fragmentito de mis investigaciones dedicadas a la historia de la edición en Hispanoamérica y en especial al Fondo de Cultura Económica del siglo XXI, persiguiendo un poco la historia de este conterráneo platense, Arnaldo Fila Reinal. Y convocado por el título de la mesa que nos convoca, pensar la relación entre el Fondo de Cultura Económica y el espacio cultural iberoamericano, como antropólogo, un poquito lo que quería agregar o compartir eran datos, ¿no? Esperando que esto pueda enriquecer el debate, la discusión, y intentar contribuir a una cartografía de ese espacio, ¿no? Digamos, pensar que ese espacio no tenía nada de natural, que fue un hecho social histórico de conquista de un territorio que se expandía y se retraía, que se enfrentaba con mil vicisitudes y que tiene una historia que es posible describir. Al hacer esto, lejos de hacer una geografía de esta cosa que nos emociona a todos, que es una empresa de semejante porte, semejante efecto en nuestra cultura, que está cumpliendo 80 años y está tan llena de gloria, la idea es humanizar, ¿no? Proponer una historia trazada por hechos concretos, encarnadas en personas con nombres propios, constreñidos en ambientes sociales y políticos que es posible describir. Pensar que el Fondo de Cultura siempre fue y será marco o bastión de cultura latinoamericana o iberoamericana, aunque sea hispanoamericana, puede significar ceder a un mito, con lo tranquilizador y eficaz que ello pueda resultar. Pensar que esa relación entre editorial y cultura continental tiene una historia de flujos y reflujos, altas y bajas, claros y oscuros, contornos por momentos nítidos y por momentos difusos, o pensar aún que esa relación varía en función de relaciones sociales concretas, es humanizar la historia y comprenderla, y así esta puede abrir ideas, motivar la imaginación, tornarse pedagógica, incluso hacerse señera. Sin dudas, el Fondo de Cultura Económica tuvo dos fundadores, Daniel Cosío Villegas y Arnaldo Orfila Reinal. A pesar de sus fuertes diferencias superficiales, que podemos sintetizar en la figuración que uno fue liberal y el otro socialista en una fase revolucionario, Cosío y Orfila implicaron dos ciclos estrechamente entrelazados. La acción de ambos al frente del fondo abarcó 30 años, es decir, poco más de un tercio de la vida actual de la editorial. Me interesa aquí resaltar las singularidades de ambos ciclos, ya que unen los extremos de América, para usar el nombre de un bello libro de Cosío, y así abrir un panorama al tema de esta mesa, la relación entre el Fondo de Cultura e Iberoamérica. Lo notorio del Fondo de Cultura Económica, un poquito si uno traza la historia de consolidación del catálogo, el fondo se queda en el 34, un poco con el programa que
que había sido imposible implantar inicialmente cuando funda la Escuela de Economía del 29, cuando después con esa alianza entre Gonzalo Robles, Manuel Gómez Morín, Jesús Isla Gerso, todos los economistas intelectuales que estaban queriendo formar los primeros cuadros técnicos que dieron lugar en el marco del cardenismo, ¿no? La intención de construir un Estado verdaderamente estable y institucionalmente fuerte. La idea era, bueno, disponer de la bibliografía en español para los estudiantes. Esto junto al lanzamiento de una revista de vanguardia con el trimestre económico dio lugar a la creación de este comiso, fue el Fondo de Cultura Económica, pero recién en el 37 el fondo comienza a sentar la base de un catálogo, recién ahí es confirmado Cossío como director del fondo, y eso cuadra en el momento donde ella también había estado con algunos veces en España, en el clima de ataque de la falange contra la República, y son ellos los que planifican también el exilio de los republicanos intelectuales a México. Entonces cuando se asienta la figura de Cossío como director del fondo, llegan los transterrados, alojados en la Casa de España, colindantes, el mismo edificio casi que el Fondo de Cultura Económica, son conchavados a trabajar ahí, haciendo traducciones, haciendo colecciones, etc. Y poco después dan lugar a la creación del Colegio de México, ¿no?, de la Casa de España. Y son ellos, por un lado, los que ramifican el catálogo hacia el resto de las ciencias sociales y humanas, y al mismo tiempo también, como cuenta Leopoldo Sea, ¿no?, discípulo de José Gaos, que fueron ellos, José Medina Echeverría, etc., los que traen idea de pensar el continente americano, y es así que surgen las colecciones junto a toda la dinamización que da para las ciencias sociales y humanas el catálogo del fondo. Crear colecciones para pensar el continente, ¿no? Una biblioteca para la tradición intelectual olvidada del continente, biblioteca americana, y para esa enciclopedia, esa utopía, ser una verdadera enciclopedia de los problemas americanos que fue Tierra Firme, y continúa siendo Tierra Firme, a lo mejor dediqué un capítulo específico en la historia de los intelectuales. Bueno, esta historia social, sin duda, no vamos a restituirla ahí, sería larguísima, la tentación muchísima de ver paso a paso cómo va haciendo la temporalidad, cómo va construyendo su carrera Cossío Villegas, cómo va consolidando el catálogo. Pero lo interesante es que Argentina ya interviene en la construcción del catálogo, si podemos ocupar a través de esta colección, por ejemplo, Tierra Firme. Y es esa excelente administración de Orfila la que hace que cuando Cossío ensaya otra casaca intelectual, como le llaman sus memorias, al no considerarse una carrera diplomática, no considerarse una carrera política, por constricciones del espacio de poder mexicano, la división fue una mediación para la carrera que él pudo hacer, que fue devenir historiador, el gran historiador de la nación, que a partir de la década del 50 fue Cossío Villegas, a través de una, también gracias a Estados Unidos, a través de la beca Rockefeller, pasa a tener una larga estancia en Estados Unidos, y ese vacío hace que se llame a Arnaldo para ocupar el lugar que dejó Cossío Villegas en el 48. Arnaldo produce dos efectos fundamentales. Por un lado, populariza el catálogo, porque es en su fase donde se inician los breviarios y la colección popular. Él venía con toda la cultura del socialismo argentino, la Universidad Popular, ¿no?, que también después impregna con Boris, Eudeva, etc., el libro barato, llegar a las masas, etc., y mexicaniza la editorial. En su periodo salen letras mexicanas, vida y experiencia de México, bueno, y es en ese ciclo donde aparece la literatura mexicana moderna, etc., ¿no? Y bueno, Loret radicaliza realmente la postura de Orfila en los 50, que deviene un embajador de la Revolución Cubana, recibe al Che en México cuando dice allí, financia desde el 55-56 en la sombra al grupo revolucionario y ocupa la sede de la Embajada de Cuba luego de enero del 59 en México, teniendo el lugar que ocupaba él en la estructura del Estado mexicano. O sea, se juega por la Revolución Cubana, y así comienza toda esta historia que viene en este episodio del 65, que me parece clave para comprender las inflexiones y las transformaciones de la constitución de este espacio cultural hispanoamericano,
que sin lugar a dudas, para ciertos géneros y para ciertos lugares, el fondo es inigualable por cómo fue un lugar de cultura material a través de los libros, donde todos estos utopistas, Cossío, Orfila, pero todos los americanistas desde el 20 al 40 consiguieron, ¿no?, y lograron hacer realidad, llamaríamos a decenas y decenas de intelectuales. Y decimos este episodio es importantísimo porque el fondo consigue cristalizar eso y luego se dispersa gracias al fondo, a pesar de que haya sido muy traumático el episodio de dimisión de Orfila, ¿no? Y es un ciclo que sin duda se acaba y se corta con la dictadura argentina como emblema de lo que pasó luego, como rompimiento, resquebrajamiento de todas las posibilidades de proseguir con todo este ciclo virtuoso de unidad, de sentimiento de unidad continental, que nunca más logró volver a producir los efectos intelectuales, culturales y políticos que consiguió realizar. Bueno, esa es mi Bueno, desde luego celebro, ¿no?, que se haya realizado esta reunión. Me parece que nos llama la atención. Es una cuestión que no siempre está vista con la suficiente claridad, que es la importancia que tienen las bibliotecas y las editoriales en la construcción de la cultura, el modo, la importancia que tiene la organización cultural, de la organización material de la cultura, que es algo sobre lo cual los historiadores siempre han insistido, y cualquiera que tenga una experiencia de estos años sabe que esa es, en realidad, la verdadera base sobre la cual se constituye la circulación de la cultura, la producción cultural. Entonces, la Biblioteca Nacional, que tiene una gran tradición y que ha encontrado su forma de renovación en estos últimos tiempos, y la editorial Fondo de Cultura Económica, me parece que son dos puntos de referencia importantísimos en una posible historia de la organización material de la cultura en nuestros países. Escuchando las descripciones sobre las distintas etapas del Fondo de Cultura, yo percibí ahí algo que siempre pensé, o que muchos de nosotros hemos pensado, ¿no?, que en un sentido la cultura de América Latina es de izquierda, aunque la cultura no ha encontrado nunca, mejor dicho, la izquierda no ha encontrado nunca de una manera plena esa representatividad en el plano político. Me parece que en América Latina hay una suerte de escisión entre el peso cultural que tiene el pensamiento de izquierda, digamos, ¿no?, desde los socialistas de Muñito hasta los más los troquistas, como ejemplo permanente de su existencia en estas cuestiones. Entonces me parece que la política de los estados, yo no soy quien para decirle, para imaginar cómo tendría que ser, pero me parece que las políticas estatales tendrían que tener en cuenta esta autonomía relativa de la cultura y la fuerza que tiene dentro de la difusión cultural las ideas progresistas, las ideas de izquierda. Me parece que más allá de todos los avatares de la historia política mexicana, el Fondo de Cultura puede considerarse un punto de referencia para la formación de un pensamiento de izquierda en América Latina. Yo tengo recuerdos múltiples de las lecturas de los libros del Fondo de Cultura, como muchos de nosotros. En estos días estoy mudando mi biblioteca, lo cual es un acontecimiento, como ustedes saben, complejísimo, porque inmediatamente uno empieza a encontrar los libros y recuerda al que los compró y empieza a tener como una historia propia de su propia vida. Yo pensé cómo organizarla, ¿no? Hay un texto lindísimo de Benjamin sobre desembalar la biblioteca. Yo pensé que bueno sería organizarla cronológicamente, ¿no?, como si fuera la historia de mi propia vida, ¿no? El primer libro que compré fue El oficio de vivir de Pavese, ¿no? Después compré Stendhal para mí mismo. Segundo libro que compré, Stendhal para mí mismo. Pero justamente con esta memoria objetiva, que es una biblioteca, que
mi caso es muy caótica, está también algo que siempre me ha llamado la atención y es que yo recuerdo, casi como si fuera una tarjeta postal que me viene del pasado, una imagen en la que me veo yo leyendo algunos libros. Que no son todos los libros que he leído, ni los mejores, pero tengo los recuerdos muy fijos del momento en que conseguí un libro y lo leí. Y a veces trato de reconstruir quién me sugirió ese libro, dónde estaba yo cuando lo leí, qué hice después, a dónde fui después, ¿no? Hay dos libros que forman parte de ese recuerdo, que son libros del Fondo de Cultura. Uno es, desde luego, El Llano Llamas, de Juan Rulfo, que estoy seguro que fue un librero de La Plata, Palumbo, que tiene una librería bellísima, la calle 6, que seguramente fue el que me dijo tenés que leer, porque sabía que yo estaba interesado en él. Imaginar que podía escribir alguna vez algunos relatos, y tengo una sensación casi espiritista, algo que vuelve como si fuera una imagen de mí mismo leyendo ese libro, una sensación de intensidad, que yo creo que es esa intensidad que no, que en este caso tiene que ver con la calidad del libro, pero a veces ni siquiera tiene que ver con la calidad del libro, la experiencia intensa que tiene uno de la lectura de algunos libros que quedan en la memoria. Y que son los que verdaderamente forman parte de la historia personal, diría yo. El otro libro del que tengo ese recuerdo es Muerte y Transfiguración de Martín Fierro, de Martínez Estrada, que fue editado por el Fondo de Cultura, que incluyó, como recuerda seguramente Noé, el poema completo en la edición de la extraordinaria obra de Martínez Estrada, que es quizá el mayor libro de crítica que se ha escrito en Argentina, es un extraordinario análisis de la sociedad argentina a partir de la lectura del poema. El hecho de que ese libro se hubiera publicado en México, que lo hubiera publicado en Fondo Cultura, siempre me pareció un milagro, ¿no? Me pareció un milagro extraordinario. Que además se hubiera tomado el trabajo de publicar también el poema, junto con todo el análisis posterior de Martínez Estrada. En ese sentido, volviendo a lo de Rulfo, también recuerdo la llegada de la muerte de Artemio Cruz, ¿cierto? O sea, que en aquel momento los libros, un joven de 18 años, como tenía en ese momento, podía leer los libros que se estaban publicando en ese momento en México, los podíamos encontrar en la librería de La Plata, ¿cierto? Sin ningún tipo de problema. Yo creo que es eso, a eso me parece que está la idea, José, es lo que tenemos que proponernos como tarea de renovación de la cultura en América Latina, la posibilidad de tener acceso directo a los libros mientras se están publicando, ¿cierto? O sea, la sensación de que estamos leyendo a nuestros contemporáneos es una sensación única, ¿no es verdad? Me parece que la relación con el Fondo de Cultura tiene mucho que ver con lo que podríamos entender como las aspiraciones que todos tenemos. Una cosa que siempre me entusiasmó del Fondo de Cultura es la idea de publicar obras completas de escritores mexicanos. Yo conservo las obras de José Emilio Pacheco o las obras de Fernando del Paso. Me parece que son políticas de Estado, ¿cierto? Esas son políticas de Estado. Hemos hablado muchísimas veces con Horacio de Casimiro, que no está. Está haciendo un trabajo buenísimo de ediciones aquí en la Biblioteca Nacional. Me parece que en la Argentina es un escándalo que no exista la obra completa de Mansilla, que no es una buena edición de la obra completa de José Hernández, que no es una buena edición de las cartas de Sarmiento, ¿cierto? Que entonces estas políticas tendrían que tomar también ejemplos de lo que se están haciendo simultáneamente en otros lugares. Y yo creo que sobre eso es que tenemos que iniciar las discusiones y las conversaciones en una etapa en la que Sudamérica y América Latina están pasando por momentos de transformación política, momentos donde hay por lo menos la idea de que es posible conversar esa cultura de izquierda también con las políticas ligadas a las políticas estatales, ¿no? Siempre hemos tenido muchas reservas respecto a las políticas estatales. Debemos tener reservas respecto a la imposición del Estado a la escritura de textos, en el sentido de que el Estado no debe producir cultura, lo que debe hacer es producir la organización en el interior de la cual la cultura se produce y se difunde. En ese sentido creo que todos hemos coincidido en decir que el Fondo de Cultura Económica ha sido un modelo y que le debemos muchísimo, muchos de nosotros,
porque yo también podía hacer un misionero intelectual en mí mismo a partir de los libros del Fondo de Cultura que leíamos siempre con previo fervor, como decía ahora, ¿no? Previo fervor. Previo fervor quiere decir que uno sabe que ese lector es bueno, ¿no? Uno sabe que puede confiar en ese libro, porque sabe que detrás hay un grupo de personas que se ocupan de que las traducciones sean buenas, de que las ediciones sean buenas. Y el previo fervor me parece que es un elemento muy importante en nuestra relación con la cultura. Por eso son importantes las colecciones, son importantes los sellos editoriales en los cuales podemos confiar, ¿no? Sin que esto sea, entonces, una retrospectiva, digamos, yo creo que sí debemos ver en este cruce de la Biblioteca Nacional y del Fondo de Cultura Económica de México, la posibilidad de un diálogo que tienda a poner en discusión estas cuestiones que han surgido en esta mesa de una manera espontánea, ¿no es cierto?, pero que son, creo, las preocupaciones que los escritores, los lectores, los críticos, los traductores, los editores tenemos todo el tiempo en nuestro país. Nada más. Si alguien del público quiere hacer alguna pregunta, yo simplemente me gustaría, antes de dar la palabra al público, si alguien quiere, por ahí tomar una o dos líneas de cada una de las intervenciones, porque han sido todas tanto nutridas que uno se olvida de las primeras, pero eran todas geniales. En el caso de Horacio, cuando mencionó, digamos, su relación con Lévi-Strauss y particularmente el hecho en el que cerró un poco la intervención, la página de Legale que dice México-Buenos Aires, como esa relación que se ha vuelto a dar a lo largo de todas las intervenciones, incluso en la mención de Cosio Villegas y Orfila Reynal. El caso de Juan, dijo que vino a hacer una pregunta, ¿qué pensamos que debe hacer en adelante el fondo? Y nos dio, para que lo pensáramos, 600 millones de habitantes con los que deberíamos articular ese mercado para poder construir aquellas ideas que tuvieron los precursores, pensando que cuando comenzaron tenían solo 200 millones de habitantes. Noé habló de lo que diferencia al fondo es que crea público, lectores, y no supone un público existente. Y con ello lo que tiene es otro registro de humanización del libro, la lectura, la circulación de la escritura y el pensamiento. Y esto es posible porque el Estado mexicano también sostiene eso, si no, no sería posible. Gustavo lo que nos ofreció es compartir datos para enriquecer el debate y contribuir a una cartografía de este espacio cultural de la edición hispanoamericana. Fue muy exhaustivo, no podría repetir mucho más, o sea que seguro no lo recuerdo todo. Y Ricardo habló justamente de que esta celebración en la Biblioteca Nacional y a propósito de los 80 años del Fondo, que la Biblioteca Nacional y el Fondo de Cultura Económica son dos puntos de referencia fundamental para explicar la organización material de la cultura, y que desde esa perspectiva el fondo es un punto de referencia para la formación del pensamiento de izquierda en nuestra región, ¿no? Y bueno, se dijeron muchas más cosas. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta. Sí. A propósito de la ausencia y esa eterna presencia que marca esta semana o desde la semana pasada García Márquez, Gabriel García Márquez y su relación con México, Gabriel García Márquez y su relación con el mundo editorial y cultural de México, ¿por qué no se da desde la perspectiva de la proyección de su obra literaria? Tenemos en cuenta que hoy Random House Mondadori es la editorial que tiene los derechos de García Márquez. Desafortunadamente, esta editorial es la que tiene los derechos y debería ser una editorial como el Fondo de Cultura o una editorial más latinoamericana, más nuestra, que de verdad pudiera expandir el pensamiento crítico de García Márquez, que hoy en nuestro país, habla a nombre de Colombia, estamos en un escenario de disputa ideológica sobre el legado cultural y político de García Márquez, porque la derecha lo desprecia y se lo apropia, y nosotros desde la izquierda
pues no somos capaces de reconocerlo y apropiarlo con la dimensión clara que merece García Márquez y su relación con el Fondo de Cultura Económica. De paso, perdón, termino, hermoso, bellísimo el Centro Cultural García Márquez que el Fondo de Cultura hizo en Bogotá, en uno de los centros históricos más importantes que es la Candelaria. De paso, muchas gracias porque nos han dado un espacio bellísimo. Forma parte del fenómeno de que hablábamos antes. Los derechos de García Márquez estaban en Diana, que era una editorial mexicana, José Luis Ramírez, y es de las editoriales que devoró el gato, que devoró Random House, y después ya el gato fue devorado por el león, hasta ahora por Penguin y por todos, ¿no? Es decir, en esa operación se perdieron muchos derechos. El Fondo de Cultura Económica perdió los derechos de Juan Rulfo, es increíble, a manos de RM, otra editorial pequeña española, los de Carlos Fuentes para Alfaguara. Es decir, fue esa época del auge de las editoriales basadas en España, aunque no eran estrictamente españolas y no resultaron estrictamente españolas. Pero sí, la relación de García Márquez con México, con la cultura mexicana, con la izquierda mexicana, con la izquierda latinoamericana, pues está muy viva. Y aprovecho un poco para puentear entre Ricardo y Gustavo. Es decir, yo no pondría tanto el énfasis en el izquierdismo personal de Orfila, sin duda lo era, pero es que toda la intelectualidad mexicana era de izquierda. Toda la intelectualidad, la más influyente, era partidaria y favorecedora de la Revolución Cubana. Y además, con un Estado mexicano que hasta la discontinuidad de Díaz Ordaz, que fue una discontinuidad de la tradición mexicana, un Estado mexicano que además amparaba el apoyo a la Revolución Cubana y el respeto a la Revolución Cubana, dentro incluso del esquema que dice Gustavo, a causa de Estados Unidos, es parte de la política defensiva de México, pues poner distancia también con las fobias de Estados Unidos que en ese tiempo eran contra la Revolución Cubana. Ojalá pudiéramos recuperar para las editoriales latinoamericanas a García Márquez, a Rulfo, a Fuentes, y seguramente la lista es mayor, desde luego a Ricardo Pinter, que ya lo vamos a tener, por cierto, este año.